dire al Mickey, conosci a Mickey il barbuto? Mickey Murcia. Oh, Mickey Mouse. Murcia, conosci? Mickey Mouse. No, un pintor marroquín. Él me ha dicho, él ha visto dos serpientes. Dos serpientes abrazando, sí. Llorando. ¿Llorando? Sí, y haciendo el amor. Claro, es algo muy serpiente. Es como la... Dos gatos viendo, haciendo el amor con una gata muerta. Es lo que tenía en su cabeza. A lo mejor no era eso. O a lo mejor era. Y los gatos eran necrofílicos o eran diablos. La cosa misteriosa siempre tiene su encanto. Mejor que lo real. Lo real. Se desvanece, se muere, pero la cosa misteriosa tiene una dureza, tiene una perduración, una cierta... ¿Es el trabajo de escritor o artista? Es la imaginación creativa del hombre. Todo lo que va a quedar del hombre es lo imaginativo, lo creado imaginativo. Pero si sin la experiencia no tiene nada. Sí, pero la segunda experiencia mentalmente es la más importante. Es llevar lo ordinario, sí, hacia lo sublime, hacia la imaginación creativa. Claro. Porque las ideas están en la calle, todo el mundo puede vivirlas. Pero ¿cómo hay que transformarla y tener una visión interior, no una visión exterior? Es lo más importante, y no toda la gente tiene esta visión sofista, esta visión creativa interior, porque la gente tiene mucho miedo del misterio, tiene mucho miedo de la imaginación. No toda la gente le gusta entrar en una cueva, porque nunca sabe uno lo que hay adentro. No la visión exterior. Es la visión interior. Sí, se llama en árabe ru'ya. Es la visión de los profetas, ¿no? Claro, profetas, no me refiero a los profetas solamente religiosos. No, grandes filósofos, grandes pintores, somos todos profetas. Una vez que somos... Hay muchos hombres que han superado los profetas religiosos, no solamente... De la poesía viene profecía. Sí. Creo que el hombre hace poesías algunas veces, sí, pero ha publicado... No, he publicado sí, algunos poemas mucho tiempo. Pero en mis textos hay de vez en cuando versos, ¿entiendes? Hay versos. ¿Y sus libros están en español también? El Pan Desnudo está traducido a 17 idiomas. ¿17? Hoy en Fantástico. Día. Última vez, menos de un mes, se está traduciendo al finlandés y al danés. Pero está, y el pan, tiempo de errores a 8, y otros a 2, 3. Mi primer libro, El Pan Desnudo, ha aparecido en inglés antes del árabe. Sí. 10 years after, they translated in Arabic. They published it in Arabic. Pero no importa, es algo que en inglés o en francés es algo que circula. Lo más importante, no importa la lengua, que sea traducido. ¿Cuántos escritores de Marruecos escriben los libros? ¿Hay muchos? Hay buenos y hay malos. Sí, claro. Sí, y hay muchos malos que buenos. De buenos hay pocos. Porque Paul ha hecho muchos libros, sí, con... Barber,
largo rato. Sí. Pero no, hay otros escritores. Hay otros escritores muy importantes, más que Mrabad. Que escriben. Sí, 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 escriben. Ellos han contado, pero tenemos muy buenos escritores, pero muy pocos. No como Egipto, como Irak, como Siria, Líbano. Ellos nos han precedido, tienen... ¿Le gusta Mahmoud Darwish, por ejemplo? Sí. Sí, fantástico. Sí, me gusta también Adonis. Adonis. Ah, sí. Sí. Mejor que Darwish para mí, más profundo. Sí. Pero también nosotros en Marruecos tenemos buenos escritores, pero muy pocos. Porque nosotros hemos tenido la independencia hace solamente 40 y tantos años, ¿no? Pero es una gran tradición de contar. Sí, pero antes los marroquíes no escribían. Durante el colonialismo francés-español. Rumi no escribe mucho, siempre ha contado y otros estaban escribiendo sus sí. poemas, ¿no? ¿Dónde está Tonto? ¿Y no Tonto? Tonto, you know him? Tonto, Long Ranger. ¿Sabe qué dice esto? ¿Por qué? Y abajo, just out of prison, no factor. Lo puedo chingar. Sí, sí, sí. Para comer. Comer. I say, is that the wiggle of it all that passed through my brain? Is that the wind talking to itself? Ryan is dead and Yukumi is dead. Turning the corner, no. Is a creation of my imagination, escape from the asylum. Is that Ian Somerville going backwards up the street as if attracted by a giant magnet on a hill? No, that is William Burroughs making electricity from dead cats. Because William and Ian were lovers, and Ian came to my house, and he wanted to live in my house on the roof. And his hair was always like electrical, you know? And I couldn't imagine him living on my roof, you know, walking around like this, you know, on top of my head. I had to say no. So we walked together back to on the Avenida de España, near the Hotel Moneria. And Burroughs was coming down the street from the top. Ian had his back to William, and he started walking up the hill backwards, you know, like as if it was a magnet pulling him. Si tú eres mi enemigo, I see. Yo te mataré por dinero. Y si tú eres mi amigo, yo te mataré gratuitamente. Can I have one? Oh, sure. Just it's very strong, but good experience. Yeah. You know, please. You like this? I think you will like this story. Yeah. 4 years ago, I had invitation for to go to the care. I have invitation. I have ticket, visa, everything to go where? Cairo.
Cairo. Yeah. Go to Egypt. Yeah, to Egypt. I go to Rabat. I left there my dog. The dog was dying. Yeah. Tell me your father. He was on the agony. Agony. I'm in Rabat. I go to the bar, restaurant, small. I had omelette with champignon. I take a champignon. I know, yeah. In two three cars. Half hour after, or 1 hour, I don't know. I don't remember. I have intoxication, vomitation, everything. I go to the hotel with Danone, some water, and they give me number 13. Yeah. My dog, stranger, is going to die. I'm sick. I think this problem with the omelet. And number 13. Este viaje no va a terminar bien. In the morning, I took the train and I came back to Tangier. My dog, he was dead. Died. He was dead. He was dead. He should be. I'm not. Sí. Y yo me he recuperado. Y yo no quiero llevar un viaje con el número 13 de la habitación, con la intoxicación de lo que he comido y con mi perro, la muerte de mi perro, haciendo un viaje al Cairo, aunque fuese un viaje para el paraíso. Y nada más. Y ahora estoy sentado. Entendí con Pira Cohen, que he soñado encontrarle, y hasta aquí, con su mujer, o su amiga, no sé, y con Tony. ¿Comprende lo que quiere decir? Esa vida. Sí. Nada. ¿Entiendes? Para mí es como un sueño. Sí. Un sueño. Pero un sueño surrealista. First time I came to Tangier, yeah. I said to the soccer chico, I met an Englishman. I didn't know where to put my maleta, you know, so he said I can leave it in his room. So I take it to his room, then I come back and I'm walking around, you know. Then I go back to find my maleta in the hotel, and I go in room number 7. And I come to this hotel, they say, no hay una cuarto siete. And I thought I'm crazy in a movie, like a cine, you know. They say, there's no hotel room, where's my maleta? I made a big mistake and everything. And I was very upset, you know, because I lost my suitcase and everything. But then I sit down in the Sacrifico again, and then I'm thinking, and then I realize I went to the wrong hotel, you know, because I went to many cafes, and I'm smoking keef in all these cafes, and then I couldn't find the right hotel, so I thought I... Dancing Boy Cafe? Huh? Dancing Boy Recuente. No. You remember the Dancing Boy Cafe? Yes, yes. Amido. No, huh? What is that? Star. Rain. Star? Star's rain, isn't it? Yes. But that's what it means, star. Star has a roof. A roof. How do you say rain? Rain. Star. 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 Kelp. ¿Qué es la diferencia de perro y corazón? Fonéticamente, el kelp es el corazón. Kelp es el perro. Fonéticamente. Jené dice a Targuiste ha dicho a él, ¿por qué
sus ropas están sales. Sucias. Jacques. Jean Genet. Jean Genet. ¿Por qué sus ropas están sucias? Dice, porque yo soy un perro. Ah, sí. Anakel. Just say in a very simple way, William is a gentleman, mm-hmm. Caballero. And that's true. I always found William to be excellent. You know, very polite, a very good guy. And working for the right reasons, basically. He was not a careerist, you know. He was a serious man, and he was soulful. I would think he wouldn't be as gentle, perhaps, you know, as people think. Many people are afraid of William in some way, you know, because he's such a big guy. But he was always a very sweet man. Of course, why not? Absolutely. The man here. You know everything. That's what I need. I trade the movie for you. I'm going to show you this man. The man I told you about. Yeah. Es bueno, lindo. Madre mía de mi alma. ¿Cómo puedes ver? Oh, fellas. I look like I have mustache, but I don't have mustache. My hair is too white, so I'm very old man. I'm not 16. But in Buenos Aires, I hear about this. Vienna Tangerine. Mm-hmm. Mohamed Chagrin?
شكري شام نيم تولا إيش تكي أريبا bueno Mohamed Negresco Chacris bueno Negresco gracias hombre claro vas a ir Negresco hemos sí. ido es nuestro es de Arif también es de Al-Husima ah sí, sí. buena persona sí bueno es, él mete solamente mete en la vida de él no quiere meterse en la vida de nadie y muy tranquilo y siempre también le gusta solo y le gusta él solo mucho a veces va con los tíos que como él gente que hablan de las, todo lo que hace él, pero él cuando va al Negresco siempre yo lo veo solo, cuando va al mercado, cuando va para coger algunos libros, algo, una cosa, siempre yo lo veo solo. Hay veces me saluda. ¿Ah, sí? Hay veces, claro. Sí, él me ha contado de lo que le pasó, cuando él me lo ha contado en la cara. Una vez me ha contado cómo él sale del RIF, cómo el padre le ha dicho, cómo la miseria que pasó una miseria, todo eso y tal, y me ha contado. Pero me gusta porque habla la verdad. Tenemos amigos en común, como hemos hablado ayer. El analfabeto y yo, hijo de sordomudos. ¿Sí? Sí. Entonces yo estaba haciendo las letras con mis manos. Como niño, y él tenía que aprenderlos a las 20. Y ahora estamos en la misma nivel, ¿entiende? Sí, pero con entonación común. No, pero aparte de lo que es muy personal y que coincide sobre su vida y la mía, tenemos amigos en común. Hemos tenido, por ejemplo, William Burroughs en común, Eduardo Ditti en común, Brian Gessen en común, y otros. No, I was friends with all of them, but I wouldn't say that they were not my real family or tribe, you know. It was another tribe, you know. Todo este grupo, sea marroquíes o beatniks, yo, por ejemplo, nunca estaba de acuerdo con ellos. Casi todos estaban impresionados o poseídos, más o menos. Yeah, that's true. Poseídos de la magia. Pero francamente, ¿de magia? Yeah, but como magia? Not sí, really. La magia, eso de snow. Sí, la magia negra, la magia pasiva, la magia. Casi todos estaban, mira, Brian. Brian, of course, claro. Brian. Paul también. Paul, yes. Jane creía, Shrifa, Mrab, Targis. Oh, that, in that group. Todos estaban poseídos. Pero yo nunca estaba metido en este rollo de la magia. Y hasta ahora no creo. Porque era como una defensa y a veces era como no una defensa. Pero hay una gran diferencia entre magia blanca y negra. Pero no solamente una defensa, también era como una fuerza, quiere decir como un arma para atacar, no solamente para defender, sino también quién sabía más de la magia. No solamente saber como idea, no, y amenazar dentro del dominio de la comida, de la bebida. Well, I thought it was with experiments
based on people who came back from Afghanistan, learned the Afghani technique and other techniques. There was one guy, Billy Batman, who was a good friend of mine, an American, who made the best hash I ever smoked anywhere in the world. So that was for me personally, because I knew what the value of that was. One tiny piece the size of the head of a pig was enough to go to paradise, you know? And of course there were other drugs here. I mean, one could get a lot of other things easily in the drugstore if you wanted. I was not so into it, anything in that way, but some people were getting, you know, other things in the drugstore easily, Percodan, whatever, other stuff. The main thing for me was I discovered the secret of how to make Majun, and then that's my name. I use this as the name of my CD, The Majun Traveler, done by Sub Rosa. And the program I have on the internet, gopoetry.com, you know, from New York, http://www.gopoetry.com, also called The Majun Traveler. So that for me was the main thing. I found some opium here also, just a little bit, but I didn't, not easy to find. I had my first opium experience here. Huh? Yeah. I had too much, so it was a little bit difficult, but fine. We have hash that was made with opium, whatever, but they do have opium poppies growing here. But I encountered opium, much better and more frequently and more regularly in Nepal and India later. So it's not a lot of things, it's just a few things. Burroughs, of course, was taking heroin, but I didn't know him during that time. He was taking heroin or morphine? Well, I mean, probably both, whatever he could get, but that was the time that he was here earlier. When I knew him later, he was not really doing that. He took Majun sometimes when he was listening to the Jujuka music that they recorded. No, try guys. Try guys. رسول الله صارت أرضنا خيرا بطار برسول الله صارت أرضنا خيرا بطار